Nací en Silao, pueblo agrícola ubicado entre León y Guanajuato. Allá, por alguna razón inexplicable, se habían eliminado los dos últimos años de la primaria en las escuelas oficiales. Tuve que continuar mis estudios en Guanajuato, capital del estado. Prosiguiendo en esta ciudad los de la secundaria, en el entonces Colegio del Estado, ahora convertido en la Universidad de Guanajuato. Tuve una infancia feliz dentro de una familia numerosa, rodeado de padres amorosos. Mi madre, Amelia Lozano Ramírez, maestra de profesión, y Barbarina Reín Medina, químico farmacéutico del antiguo Colegio del Estado. Mi abuelo paterno, también con el mismo nombre, había estudiado esa profesión. Ambos mantuvieron la farmacia a Reín. Mi padre y mi abuelo paterno emigraron de Guanajuato a Silao después de la inundación que azotó Guanajuato a principios del siglo XX. Deduzco que mi interés por la química lo tuve por el ambiente familiar en el que viví. Estudié la preparatoria en la Escuela Nacional de San Ildefonso, al término de la cual proseguí mis estudios profesionales en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, situada en Tacuba. Bueno, déjame decirte, fíjate que James Bonner es un profesor del California Institute of Technology en Pasadena, California. Yo hablé con el presidente de México, con Manuel Ávila Camacho. Me recomendó un ayudante de él, muy estimado por cierto, y de ahí salí yo con una beca para irme a California. Me enviaron a Caltech, que se llama California Instituto de Tecnología, y ese fue donde aprendí realmente lo que sé realmente de química, bueno, lo que, en aquel entonces. Al llegar a Caltech me entrevisté con el doctor James Bonner, un joven fisiólogo y bioquímico vegetal que me aceptó después de presentar una serie de exámenes de conocimientos generales. Fui afortunado al llegar a Caltech, ya que en ese instituto tenía gran prestigio. Su presidente o rector era Robert Millikan, premio Nobel de Física. Tomé clases y seminarios con James Bonner, quien fue mi director de la tesis doctoral, Henry Borstok, Linus Pauling, Alfred Sturtevant, Sterling Emerson, Ernest Anderson y Fritz Wentz, Robert Emerson también. Yo en Estados Unidos empecé mi docencia en un instituto muy, muy famoso, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, yo la pasé en Estados Unidos. No, pues era otra cosa. Estados Unidos está muy avanzado comparativamente con nosotros, ¿no? Aquí nosotros estábamos iniciando nada más. A finales de 1950, mi primer empleo fue en Atenquique, Jalisco. Aquí ocupé el cargo de jefe del laboratorio de control de calidad. Lo que a mí realmente me interesaba era la investigación. Añoraba la vida académica de Caltech. Bonner de nuevo vino al rescate y me indicó que me pusiera en contacto con el doctor Abraham White, director del recién creado Departamento de Bioquímica de Sintex México. Durante mi estancia en Sintex, trabajé con el barbasco, que es una planta mexicana muy importante para la industria farmacéutica, ya que esta ha sido utilizada para la producción de hormonas esteroides, en particular la progesterona y sus derivados que se utilizan como anticonceptivos, y de la cortisona como un potente antiinflamatorio. Recuerdo que en una ocasión
que estábamos trabajando con él en el laboratorio con el Barbasco, llegó el doctor Rosenkranz, accionista de Syntex, y colgó su abrigo en un perchero y se retiró. Nosotros nos encontramos realizando la extracción de la diosgenina en un embudo de separación cuando se zafó la válvula y mojando el abrigo del doctor. Al darnos cuenta que todo el contenido del embudo estaba en el abrigo, tratamos de recuperar parte del producto, ya que eso representaba miles de dólares, así que lo colocamos sobre una charola para extraer lo más posible el material con acetona. Cuando el doctor Rosenkranz regresó por la tarde, tomó su abrigo y al tratar de ponérselo se percató que este había encogido, así que se lo llevó sobre el brazo y todos nosotros nunca comentamos nada de lo sucedido. Bueno, pues regresando de Estados Unidos, él me propuso un empleo y lo acepté realmente, porque yo lo que quería era hacer investigación, ¿no?, en química, bioquímica, para ser exacto. Pues era muy pequeño, estábamos ubicados en la Torre de Ciencias, y de ahí pasamos a un local más amplio. Como puedes ver, ahora bioquímica es toda una ala de este edificio, ¿no? Ah, sí, a Romo de Vivar. Y a Romo Armería también. Doctor, Romo Armería fue una persona muy, muy valiosa. Trabajó en Syntex. Y Syntex es una empresa que, por ejemplo, para estudiar las hormonas tenían que ir al rastro a colectar miligramos. Pero llegó un momento en que después se pidió que hicieran toneladas de este material. Bueno, mira, yo tuve el interés en Guayule porque me interesé mucho sobre el hule. El hule es una planta que inclusive es nativa de Sudamérica. Y realmente pues es muy importante porque sin llanto no puede haber coches, ¿verdad? Entonces realmente el hule resultó ser un elemento, un componente muy importante. Fuimos 14 fundadores de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Y hay una foto. Pues eran organismos que viven en el mar. Y que para poder estudiarlos hay que ir a donde está localizada su hábitat, ¿no? Y entonces yo tuve que ir muchas veces al mar para poder tener el material. Yo traía el material a México y me lo traía congelado para que no sufriera ninguna modificación, ¿no? Bueno, mira, en aquel entonces fue muy rudimentario lo que se conocía. Y había que ir avanzando conforme se iban descubriendo. Bueno, mira, el Instituto de Química para mí ha sido pues el lugar que me recibió y me permitió desarrollarme, enseñar lo que yo aprendí en Estados Unidos, que era... Yo sabía más que nadie en ese momento aquí en México, ¿no? Yo apliqué lo que yo sabía para formar primero lo que era un químico y un laboratorio, se convirtió después en toda esta ala que estás tú viendo aquí, ¿no?